Hola a todos, feliz año a todo el mundo. Estoy en un sitio nuevo, estoy dando mi paseo por la naturaleza en este nuevo año y quería contaros un poco lo que está pasando en mi vida y lo que podéis esperar para este nuevo año. No soy un experto ni mucho menos en numerología, pero en numerología, si no me equivoco, el número 6 es el número del amor, por lo cual el año 2022 es el año del amor y está en nuestras manos realmente hacer que sea así, ¿no? Entonces, para mí es el año del amor, quiero verlo así, sin restricciones de ningún tipo y realmente vivir el amor como debe ser. Aparte de eso, ¿por qué no ha habido actualizaciones ni contenido nuevo en las últimas semanas y por qué no va a haber en las próximas semanas? Es porque hay muchos cambios en mi vida ahora mismo. Es muy probable que en los próximos días vaya a haber un cambio muy grande y que cabe la posibilidad de que me voy a mudar, que voy a salir de Barcelona a otro sitio, a un pueblo más pequeño, mucho más cerca de la naturaleza y alejado de la radiación y de la multitud de la ciudad. Y si lo consigo, pues obviamente voy a dedicar todo mi tiempo, esfuerzo y energía en la mudanza en las próximas semanas. Hacer lo posible para que todo vaya bien y bueno, aparte de eso, ya después volveré con mucha fuerza. Tengo muchas ideas y muchos cambios en mente. Uno de los cambios ya está en marcha. He cambiado por completo el diseño de mi página web, del blog. Ya no solo es un blog, pero ofrezco también mis servicios como coach, como kinesiólogo y utilizando los demás recursos que he aprendido a lo largo de los años. Habrá mucho más en el futuro. Quizás incluso puede que ofrezca mis servicios en persona en el nuevo lugar después de la mudanza. Pero eso ya lo anunciaré cuando toca. De momento, solo me queda desearos un muy feliz año y espero que sea el año del despertar del amor verdadero para muchos y que consigamos todos, manteniendo la cordura y sabiendo y siendo capaces de pensar de forma crítica y ver con los ojos abiertos lo que realmente está pasando y siguiendo nuestros corazones y no lo que se nos está diciendo lo que tenemos que hacer para nuestra salud y bienestar. Nosotros lo sabemos mucho mejor desde dentro, desde nuestro corazón y se está viendo, el mundo se está despertando, hay una muy buena energía en este nuevo año y no puede ser de otra forma siendo el año del amor. Os deseo mucho amor, mucha felicidad y espero que estéis ahí a mi vuelta dentro de unas semanas. Hasta pronto.